historia de un valedor que pensaba cómo vender algunas cosas rock and rolleras y con la banda el convivir. Con varios cuates lo discutió de qué manera podría ser, pero nunca imaginaron lo que iba a suceder. Dieron la pauta y el nacimiento de algo muy inusual, pues con su idea ellos crearon un mercado internacional, en donde encuentran desde un botón hasta una lira profesional, en donde encuentras a la familia del rock and roll, en el tianguis del chopo, ahí siempre encontrarás a la familia rock and rollera, ahí siempre ellos estarán. En el tianguis del chopo, toda la banda se unirá. Son poperos o metaleros, ahí siempre ellos estarán. O si les gusta el reggae, o si les gusta el hardcore, pero todos unidos gritando que viva el chopo y el rock and roll. En el tianguis del chopo, ahí siempre encontrarás a la familia rock and roll. Siempre ellos estarán en el tianguis del chopo, toda la...